cuando se está alejando o desaparece sin decir nada, dile esto y volverá enamorado o enamorada. Al principio hablabais, sentías esa ilusión en el pecho, tu corazón latía con fuerza cada vez que oías la campanita del WhatsApp. De repente, esa persona empezó a tardarse, a estar más ocupada, a ponerte excusas, y tú no entendías nada, parecía que todo iba bien. De repente empezaste a deprimirte y empezaste a oír cómo se rompía, sí, tu corazón empezaba a romperse conforme esa persona se alejaba más y más de ti. Pero ¿sabes qué? No te puedo decir que se lo pierde porque no te conozco y no lo sé, pero sí te puedo decir que no es tu culpa. Vivimos esta vida bombardeados de locura, donde el más pendejo no es el más tonto, sino el más sabio. Donde el más criticado no es quien va de flor en flor, sino quien quiere recuperar un amor. Una cultura donde se aplaude la infidelidad y se mira de reojo al que cree en el amor para toda la vida. ¿Acaso pensabas que un mundo así no iba a decepcionarte? Ahora ya es tarde, no funcionará decirle lo que sientes, pero sí que funcionará recordar. Recordar quién eras antes de conocer a esa persona y recordar por qué empezaste a perderte a ti mismo en el camino por querer esa persona. Nunca olvides que solo una persona en la vida no te fallará y esa persona eres tú. Debes creer en ti, ser fuerte, animarte y saber que nunca te van a vencer. Que por más decepciones amorosas que tengas o por más que se aleje, nunca dejarás de ser tú y siempre te levantarás. Aprende a ver por ti mismo, a comprenderte a ti mismo. Y nunca olvides que antes que él o ella estabas tú. Reponte, levántate, ten fuerzas de nuevo. Busca un motivo que te haga sonreír. No lo busques en una persona, porque ese motivo solo te lo puedes dar tú. Y cuando comprendes esto y entiendes el mundo en el que vivimos, dejarás de darle tanta importancia a un único hombre o mujer que sí te puede fallar. No ruegues, no llores, no porque no lo merezca, sino porque hacerlo implica que no entiendes el amor y la vida. Aprende a amarte solo, a quererte solo, a ser valiente, a ser honesto, a ser tú, a no querer gustar nunca a nadie, a quererte por encima de todos y a actuar así sin esconderte. Cuando entiendas, comprendas y apliques esto, esa persona sí que volverá a ti. Pero aun si no lo hace, quédate siempre con esta frase: más vale haber amado y haber perdido que nunca haber amado. Si quieres que esa persona te ame, lo lograrás con mi audiocurso de cómo conseguir pareja. Lo encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Es para hombres y mujeres y exclusivamente para hombres. Te recomiendo mi videocurso de cómo enamorar a la mujer que te gusta. Lo encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado vídeos. Recuerda suscribirte y activar la campanilla cuando te suscribas, porque si no, no recibirás las notificaciones de mis nuevos vídeos. Coméntame aquí abajo también si te ha gustado el vídeo, coméntame tus ideas y no olvides que ser el mejor no es una opción, es una obligación.